Vermiduero es una empresa burgalesa donde nos dedicamos a la cría de la lombriz roja californiana, con el objetivo de producir y comercializar humus de lombriz, un abono orgánico de gran calidad. Flyjoy es un proyecto de emprendimiento que nace de la comunidad dronera, de la cual yo me incluyo, y en la que he podido observar las dificultades que hay a la hora de encontrar zonas de vuelo que sean tranquilas y seguras. Yo tengo 16 años practicando yoga y es mi sueño, es mi proyecto, mi bebé. Y vengo poquito a poco dándole forma, hago terapias también, y más que una sala de yoga para donde venir a hacer yoga e irte, quería un espacio que fuera integral, holístico. El proyecto de Vermiduero nace hace casi 5 años. Empezamos, bueno, pues 2 socios con muy poquito. Empezamos con lo que es un puñado de lombrices en el patio de nuestra casa, probando, experimentando y aprendiendo. Y de ahí fuimos pues creciendo muy poquito a poquito. Ambos tenemos una formación universitaria. Yo soy bióloga, mi compañero es geógrafo. Pero nos queríamos quedar, asentar en el medio rural donde nos hemos criado, y no encontrábamos una actividad laboral que se ajustara a nuestros gustos y a nuestra formación. La sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente siempre ha sido un pilar fundamental de Vermiduero. Nosotros siempre tratamos de fomentar el respeto por nuestros campos y tratamos de impulsar en la medida de lo posible el cambio, la transición hacia una agricultura más sostenible, más ecológica. Resultar ganadora de los premios Impulsa para Vermiduero, sobre todo, supone un reconocimiento, son unos premios a nivel nacional, entonces ese impulso a la marca, al proyecto, siempre es muy importante para darnos a conocer en estas primeras fases de la empresa. Lo mejor del autoempleo, aunque bueno, supongo que es un poco lo que decimos todos, yo creo que es el no tener que depender de nadie más, ser tu propio jefe, como todos decimos. El proyecto al final sea como tu hijo, que lo vas a mimar, lo vas a cuidar porque es algo propio, que tú con tus decisiones, con tus acciones, vas a hacer que vaya hacia un camino o hacia otro. Lo que me animó a emprender fue el que no me sentía cómodo en ningún trabajo, ni realizado, ni con los tiempos, ni los sistemas que hay, y un poco buscar un poco mi camino. Se genera una comunidad, una unión, se transmiten conocimientos, ocio. Con drones hoy en día podemos hacer cosas que hace 4 días eran impensables, como poder localizar gente perdida en mitad de una montaña que no sabemos dónde están. Si tiene que ir un equipo de rescate con un helicóptero, eso es una movilización de dinero, de tiempo y recursos que un dron puede hacer mucho más rápido, mucho más eficiente y encima con dispositivos que son mucho más baratos. O la innovación, sin la innovación no sé, Flyjoy no existiría. Puesto que los drones es innovación, la tecnología es totalmente innovadora y los parques en sí no existen como tal un concepto físico de un espacio delimitado, seguro. Todo es innovación, incluso cada parque que hacemos es una innovación porque hay cosas nuevas que tenemos que aportar que no sabíamos antes. Y cada día aparecen cosas nuevas, normativas nuevas, tecnologías nuevas. El técnico me ayudó a hacer el plan de empresa, el plan de viabilidad, presentamos, me dieron el préstamo y luego este técnico fue el que me invitó a presentar mi candidatura a los premios Impulsa. Soy venezolana, diseñadora industrial, también estudié arquitectura de interiores. Empecé a practicar yoga como un hobby y me fui inclinando por el yoga y empecé a hacer del yoga mi profesión. Tengo 3 hijos, vivía en Venezuela, la situación en Venezuela estaba realmente mal, no veía un futuro para poderle ofrecer a mis hijos y decidí venirme a España. Empecé a dar clases poquito a poco y empecé a asesorarme con Impulsa
acerca del emprendimiento para poder tomar todos los cursos, la preparación, la formación y el asesoramiento para poder proyectarme hacia esta sala. Cuando yo llegué, que estaba sola con mis tres hijos, la verdad es que pasé por una etapa bien dura, donde me faltaban recursos económicos y fue la Cruz Roja, que era lo que me recomendaban los otros venezolanos, de ir a la Cruz Roja, que ahí te ayudaban y te acompañaban un poco en el proceso de adaptación. Y vi un letrero que decía Impulsa Emprendimiento y dije, ese es mi lugar. Entonces de ahí me fui a ver a Marta y a Victoria en Impulsa y sigo con ellas, actualmente sigo con ellas de la mano. En mi vida en que me siento plena, en este momento no quisiera cambiar absolutamente nada, solamente ir a más en lo que ya estoy.